de mañanita. Los chicos se acaban de llevar sus bolsetas, las literas. Sí, ¿a poquito se está armando esto? Vamos a ayudar. Esta es la cantidad de camas que va a haber acá. Hoy día será el día de instalar. Ahí está Nadia, cara de naranja. Sí, continúa el proceso armado. Ya hemos avanzado bastante. Las piezas, una pieza por lo menos. Son todas las camas listas. Esto por acá. Y por acá está la cocina. Falta rica. Hola, hoy día es el quinto día ya en Uruguay y vamos a salir a recorrer la ciudad, así que aprovechen de pasear con nosotros. Están los planes de los chicos. Pronto tendrá más color y todo, pero ahora hoy día vamos a recorrer. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar. Sexto día en Montevideo y continúa el trabajo en la hostal. Nadia, ¿qué estás haciendo, Nadia? Vamos a hacer nuestro primer mosaico. Va a ser un regalo que le vamos a dejar a los chicos. Así que esto fue lo que compramos el otro día en la feria. Y buenísimo. Y por acá está empezando a tomar forma la recepción. La señorita de la recepción. El primer turista que viene. El octavo día en la hostal y esta ya es mi polera de trabajo. Voy a mostrar cómo hemos avanzado. Ahí está la recepción. Por acá las mamás ayudando a cortar las pesadas. Hola. Aquí ya llegaron los sillones. Nadie está barriendo. Hay muchas plantitas más. La cocinita avanzado igual. Tenemos cocina. Los refrigeradores. Ah, tenemos refri. Ahí está el otro. Hey, llevamos 11 días en Montevideo y seguimos avanzando con los chicos de la tatucera que nos tienen acá hospedados, buena onda. Y voy a mostrar un poquito el avance. Todo reutilizado, sigue con pallets, mesas, bancos. Las piezas, si de a poco va surgiendo. Yo dormiría así detrás de la montaña y tendría. Hoy es otro día en casa de los Juanis, en el hostal. Es un día especial también porque se va un amigo y los chicos ya tienen bastante avanzado el hostal. Es el regalo que va a hacer Nadia. Y se va nuestro amigo Diego, un artesano de mochilero. Bueno, la casa está mucho más linda, con muchos adornos. Y ahora vamos a despedir a Diego. Chao, Diego. Chao.
¿Alguna reflexión, señorita Nadia? El día está de cumpleaños. Oh, es verdad. ¿Quería estar de cumpleaños hoy día? Mañana. Mañana. Sí, bueno. Me dijo que quería estar sola. Es mi cumpleaños, Diego. Cuando vea esto se va a acordar. Quería estar sola tomando su medida. Bueno, esa es la vida del viajero. Realmente el cumpleaños te pilla viajando. Pero bueno. ¿Cómo lo ves? Hola. ¿Qué estamos haciendo? A ver, qué rico. Y ahí tenemos a Domínguez, que está metido a sacar fotos. Hola. Y acá estoy yo, hola. Bueno, chao. Un abrazo. Beso, beso para todos. Beso, beso. Beso, beso. La tía. Beso, beso. En casa de los chicos ya están listos para lanzar su hostel. Falta muy poco, el último día armando esto y queremos mostrarles ya cómo tienen de avanzado. Ahí está la Nadia. Aquí la cocina ya tienen todo pintado. Así que recuerden la tatucera para que vengan. Ahí está la tía. Acá es la parte donde van a compartir las personas. Las mesas siguen ordenando, las bicicletas que las van a prestar gratis, las piezas, la recepción, más piezas y más piezas. ¿Algunas palabras para los viajeros que vengan a la tatucera? Bienvenidos, bienvenidos todos, que con todo que vengan a hacer, acá esta tía los va a abrazar con cariño. Bueno. ¿Tú los vas a esperar en recepción? Bueno, ha costado mucho hacerlo. Así que la tatucera en Montevideo para que vengan todo para mochileros a un precio accesible y muy buena onda los chicos. Vengan, se los recomendamos. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la